Hola, ¿qué tal, amigos? Fíjense que ahorita estoy en un momento en que, pues no sé si estar contento, estar triste, gritar de alegría, pero lo que sí es un momento de felicidad para mi hijo. Se va a un campamento con motivo al Festival del Día del Niño, pero creo que mejor yo tengo esa tristeza porque es la segunda vez que me separo de él y decir que no va a estar conmigo en todo el día, en la noche. Creo que es un momento en que papá, mamá están pensando cómo estará, qué estará haciendo, ya habrá comido. Pero pues bueno, es que un hijo, la verdad, hace el amor más fuerte. Los días se me hacen cortos, las noches a lo mejor se me hacen largas, pero los ahorros de los pequeños, no sé, quisiera tenerlos siempre y hacen que el hogar esté más feliz. Pero pues, viéndole su carita de alegría, anoche todavía le pregunté, ¿estás seguro que quieres ir? Él me dijo que sí, se sentía contento y sí, quería estar ahí. Le dije, no voy a tener en la noche a quien abrazar. La seguridad es lo primero que yo creo que como papá, uno en eso piensa. No vaya a ser que yo lo esté mandando y él no quiera ir. Pero no, al escuchar su respuesta de que sí, se sentía feliz y ver lo que va al fondo, que va contento con sus cositas, su campamento, va corriendo, va feliz. Yo creo que es la mejor manera de estar seguro de que pues sí, fue una buena opción. Unas postales en donde yo siento que pues está contento, está alegre, es lo que me hace que no esté pensando, me hace sentir que él está feliz, que sé que está en buenas manos, con sus maestros, con sus amiguitos. Todo eso me llena de alegría. Y pues, ¿qué le puedo decir? Fue un momento en que no quisiera dejarlo, pero pues es hora de que él igual vea por sí mismo, se divierta y lo disfrute más en estos días, esta semana que es el Día del Niño. Un gusto estar con ustedes. Suscríbanse a mi página en TikTok, en el Face y en YouTube. Nos vemos en una próxima aventura. Cuídense. Saludos.